Escolares de Lima Metropolitana demostraron su ingenio y capacidad al presentar sus proyectos de investigación en la etapa regional de la 22 Feria de Ciencia y Tecnología, FENCIT, realizado el sábado 29 de septiembre del 2012. Nuestro proyecto es la loción anticaspa y contra la pediculosis a partir de la lignina del pelo de coco. Daría rigidez al cuero cabelludo, reduce la permeabilidad y esto lo protege de cualquier agente externo que pueda dañar nuestro cabello. También eliminaría el pedículo humana escapitis, que es el piojo. Los ganadores de esta etapa competirán frente a otros 50 trabajos de todo el Perú, inspirados en las áreas de ciencias ambientales y básicas. Un problema que está surgiendo en todo el mundo, que es la escasez del agua, decidimos tratar con destiladores solares. El agua se verte en la salmuera, que podemos observar adentro, que es de color negra, luego se evapora y lo podemos obtener en el vidrio. Una vez, por diferencias de presiones, se condensa y se precipita y finalmente lo obtenemos por este canal y ya obtenemos el agua destilada. Durante meses, los escolares han preparado sus proyectos con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través de fáciles y económicos diseños tecnológicos y ambientales. Este bloqueador tiene como función bloquear el sistema eléctrico en general, para que pueda disminuir los robos en lo que es el distrito de Miraflores. Este sistema está constituido por un sistema temporizador y por un circuito integrado. Profesores y alumnos también participaron en el seminario Caminando hacia la FENCIT 2012, donde recibieron información y recomendaciones para acceder a la siguiente etapa. La etapa final se desarrollará del 24 al 27 de noviembre en el Parque de la Exposición de Lima. La Feria de Ciencia y Tecnología, organizada por CONCITEC, demuestra la creatividad y el conocimiento de miles de escolares.